Nuestra siguiente invitada es un cúmulo de creatividad y también de magia. Y logra sintetizar todo esto a través de imágenes. Y aunque usted no lo crea, muchas de las grandes cosas que usted ve en la televisión es gracias a una mujer que, aunque es muy joven, le ha rendido el tiempo bastante. Y ya va a ver por qué. Nos acompaña para comenzar este programa en el día de hoy, 11 y 7 minutos, Rosita Lama Mufdi. Bienvenida a las 11, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por invitarme. Rosita, qué placer tenerte. Y como dijo Guillo también, eres una persona joven, pero cuando vemos tu hoja de vida, has hecho una cantidad de cosas y una cantidad de cosas además contundentes. No trabajito, porque de pronto no ha hecho una cantidad de cosas por ahí chévere, pero ella ha hecho una cantidad de cosas contundentes con su vida además y su vida laboral. Y sí quisiera que de pronto le contarás a los televidentes de qué se trata, ¿no? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo, desde cuando estaba en el colegio, ya estaba muy interesada en el cine, en hacer videos, en cortometrajes, y empecé a trabajar gracias a Ernesto Macauslan, quien me presentó a Eduardo Ortega del Río, en una serie que se llamaba Brigada Juvenil. Y entonces ahí más o menos era asistente de montaje, eventualmente él también estaba haciendo un cortometraje que terminó ganando el primer puesto en el New York International Latino Film Festival. Y entonces ahí se me abrieron un poquito las puertas en términos de cómo funciona el mundo del cine o de los cortometrajes. Entonces ya para cuando me gradué de la universidad había hecho un curso en el New York Film Academy. Y ya sabía que la carrera que quería tomar era definitivamente ser directora de cine. Entonces, eventualmente me fui a Boston, al Boston University, donde me gradué de cine y televisión. Allá hice un cortometraje que ganó el primer puesto en el Festival de Cine Redstone. Y después ¡qué orgullo! De, no, pues yo orgullo porque apenas, pues, si ahora eres joven, imagínate, en ese tiempo. No, pues yo llegué a la universidad y el primer año de universidad yo me había dado cuenta que había un auditorio que tenía varias luces afuera. Y yo decía, oye, pero ¿qué es esto? Como esas luces que uno ve en Hollywood, sí, que como la luz de Batman que ponen allá arriba. Y entonces me entré al auditorio y efectivamente era el Redstone Film Festival de hace unos años. Y estaba viendo todos los trabajos que estaban expuestos ahí, que habían quedado de finalistas, y dije, no, yo antes de graduarme, yo tengo que ganarme este premio. Y pues después de mucho trabajo y años de estudio, logré como cumplir esa meta. Y pues de ahí empecé a moverme como para otras cosas. No, es que mire, vamos, es que voy a empecemos sí, con la hoja de vida. Sí, es larga, ¿no? Sí, total. Mire, trabajó como asistente ejecutiva en Scott Stover Productions. Universal Studios, ¿le suena? Amigo, Universal Studios, bueno, la niña trabajó en los estudios nada, Universal, ¿no? Para nada, que sepa. ¿No? Inferno Entertainment, también asistente de desarrollo creativo en Los Ángeles, estuvo también allí. En Absolute Post, asistente de postproducción en New York. Bueno, en Groening también estuvo de asistente de producción allá también. Por supuesto, en la Universidad de Boston estuvo de asistente de profesor. Bueno, y fíjese que uno va viendo, mire, y además, le voy a lanzar las perlas. Cuando uno ve la publicidad institucional de Francesca Miranda rodando por el mundo, resulta que aquí está la dama que le da una imagen al trabajo de Francesca Miranda. O sea, se toma el trabajo de plasmarlo para que ella pueda promocionar sus productos y servicios. Pero si eso le resulta poco, a usted le gusta eso. Esa otra empresa que es muy conocida como Bohanini. Me encanta. Y ella también le ha hecho ese video promocional. ¿Cómo surge todo esto y en tan poco tiempo? Bueno, a veces las cosas pasan y uno no sabe cómo es que le llegan a uno. Eventualmente uno se da cuenta que ya cuando uno va poniendo su trabajo en internet o a través de amigos que conocen a gente, ya cuando ven el trabajo de uno dicen, bueno, yo podría hablar con esta persona para que me haga a mí un video. Yo trato por lo menos de siempre agregarle un toque musical y que vaya con las imágenes que se están viendo. A la vez que algo artístico, algo que no necesariamente se ve todos los días, sino tratar de traerle algo nuevo a las imágenes. Entonces cuando pues a Bohanini o a Francesca Miranda les estaba haciendo el video promocional, lo más importante entonces es coger el trabajo del artista y
ponerlo, traducirlo en imágenes, pero cada vez cuenten algún tipo de historia. ¿Qué tal si vemos imágenes? Porque claro que sí, ahí tenemos algunas imágenes que mostrarle a los televidentes precisamente del trabajo de Rosita. Chicos, Rosita, 5 años de pronto un poquito más viviendo en Estados Unidos, haciendo todo lo que le hemos contado a los televidentes y regresar nuevamente a Colombia, de pronto, ¿cómo fue ese choque? Me imagino que fue, wow, un cambio totalmente después de estar adaptada a toda la vida en Estados Unidos, cómo se manejan las cosas allá, regresar a Colombia y adaptarse nuevamente a la vida acá. Claro, bueno, siempre tiene sus cosas buenas y a veces sus cosas no tan buenas. Llevaba 2 años de seguido sin estar en Barranquilla y a eso ya me hacía bastante falta. Llevaba más de 5 años sin ver un carnaval y me encanta ver por lo menos los bailarines haciendo el mapalé, que creo que es mi baile favorito del carnaval. Entonces todas esas cosas, el clima, cuando uno se baja del avión y huele el olor de Barranquilla, todo eso pues me hacía falta. Y bueno, también la comida árabe de mi abuela, todo eso, la familia, etcétera. Pero entonces también uno se acostumbra que de pronto uno cuando necesita cosas allá en los Estados Unidos, uno las puede conseguir, la gente te cumple más a menudo. Aquí de pronto ese puede ser como el choque cultural de que a veces hay que estar como persiguiendo a la gente si uno necesita algo. Pero bueno, todo eso uno se acostumbra. Pero lo bueno de sí poder regresar aquí a Barranquilla es que he podido hacer mucho más creativamente que lo que estaba haciendo en los Estados Unidos. Ahora, en los Estados Unidos sí hice bastante, trabajé con varias compañías y pues la experiencia que recibí de esos lugares, pues, mejor dicho, invaluable. Pero nos quedan como 30 segundos y quisiera que rápidamente nos contaras el proyecto que tienes de un documental de una persona colombiana que ha logrado grandes méritos en el mundo. Sí, bueno, el doctor Raúl Cuero es un bioquímico inventor que creció, nació en Buenaventura, Colombia, y pues de una familia muy humilde, y eventualmente a través de pues becas con el básquetbol y con becas por sus estudios, ya ahora mismo está en los Estados Unidos con como 2 premios de la NASA, 11 patentes, y lo que considera su mejor invención en estos momentos es el trabajo que hace con el Parque de la Creatividad. El Parque de la Creatividad es un espacio que él creó para jóvenes inventores donde crean invenciones de impacto mundial que ayuden a mejorar la economía de la región, del país, de Colombia y pues del mundo entero. Qué bueno, Rosita. Te queremos agradecer por este corto tiempo que nos ha brindado. Tú sabes que tenemos más invitados que recibir claro en nuestro programa, sí. Pero las puertas de las 11 siempre están abiertas para tu trabajo, para ti sobre todo y Telecaribe. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa que necesiten, pues, a la orden. Ya saben que va a ser los próximos promocionales de las 11, ¿no? Rosita, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a una pequeñita pausa, unos mensajes bien importantes y al regreso tenemos más para ustedes aquí en A las 11.